Bueno, estamos comiendo un plato espectacular que nos ha hecho Tuquito, Alan Bello, oriundo de Ballesteros Norte o Ballesteros Sur, Tuquito. Ballesteros Norte, que está sobre la ruta de 9. ¿Ruta de Quilombo con los Ballesteros Sur o no? ¿Había pica? Cada tanto había una pica. Ahora no tanto. Ya pasó allá. Sí, ahora es más con lo de Morrison. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Por las vinitas? ¿Por qué? No, sí, más por ese tema. Porque lo de Ballesteros van al Morrison, lo buscan bien y de revés. Eras de meterle, como es, la fiesta de Ballesteros para el 24, 31, cuando es el río. 24 y 31 son los. Sería 25 y primero son los bailes en el Ballesteros Sur. En el río. En el río. ¿Y ahí no metían, se metían quilombo? Y sí, ya veníamos de. Ya venían de caravana. Del 24 y el 31. Seguimos de largo, 3 días de noche. ¿Cuánto tiempo te digo? Sí, sí, era una semana completa. ¿Qué edad tenés tú, vos? Yo, 21. 21. Bueno, ¿y qué estás haciendo aquí? Me llamaría, aparte de jugar al rugby, ¿qué te dedicas? Estoy estudiando, vulgarmente dicho, radiología acá en Rivadavia. Vulgarmente dicho, sí, ¿no? Porque la carrera se llama Técnico Superior en Diagnóstico por Vivo. Y bien, ¿y cuánto, en qué año estás ya? Estaría en tercer año, pero me queda un año más por una materia que... No, ¿son 3 años la carrera? ¿Te gusta o...? No, sí, sí me gusta. Nada más que soy medio vago. ¿Medio? Sí, medio vago. Medio vago. No me gusta mucho esto. Sí, bueno, ¿y estás conviviendo con...? Con el Pancho. Y el Pancho. ¿Con quién? Amy, la gorila del Congo, la película del Congo. ¿No lo viste la gorila? El Chancho y Pancho. Sí. Bueno, ¿y cómo es la convivencia con Chancho? No, muy bueno. Muy buena la convivencia con los chicos, por lo menos. Nunca hubo ningún tipo de problema. ¿Algún que otro problema? Que no pasa. ¿Con la comida? Ah, no, con la ropa. Hijo de puta, que empezó a cerrar la guerra. Ah, empieza. Todas esas cosas. Pero no, no son problemas. La caga del Chancho, la remera. Ah, sí, te deja. La virga, toda. Sí, claro. Todo campera y camisa el Chancho. Sí, el hermano, remera nuevo, le dejó el cuello así. ¿Y el único que rompe la camiseta? Bajó la camiseta. Sí, cuando se lo fue a poner. La deshilachó toda la camiseta. Pobre chico. Che, bueno, pero bien, dentro de todo bien. Sí, sí, bien la convivencia. Por lo menos. Che, Tuquito, ¿y tu familia cómo se conforma? Mi viejo y tengo 3 hermanos. Mi hermano mayor se llama Jesús, el que le sigue Damián, después mi hermana Rocío y yo. ¿Vos sos más chico? Yo soy más chico. ¿Todos viven en Ballesteros o son...? Todos viven en Ballesteros. Por el momento mi hermana vivió en Galil, pero por el momento con tarde estudio. Che, Tuco, ¿y vos estudiaste la secundaria en Ballesteros o estudiaste? Sí, hice jardín, primaria y secundaria en Ballesteros. Nunca estudié. Che, Tuquito, ¿y qué te llevó a jugar al rugby? Es una historia más o menos larga. Cuando estaba en la secundaria, recién arrancamos secundaria, un chico que quería venir a jugar porque el primo jugaba, no sé cómo era la historia. Invito a 2 amigos del curso y yo me quería sumar. Y a mí me ¿Vos eras el tercero? Sí, a mí me dejaban de lado, me dijeron que no. Que no. A todo esto, a un chico no lo dejan ir a entrenar el sábado, porque era sexta. ¿Te acuerdas que se entrenó el sábado? Sí. Bueno, no lo dejan ir. Y yo le pregunto al otro día, ¿puedo ir? Bueno, sí, dice. Venite a mi casa a las 12 del mediodía que nos vamos para el llamaría. Bueno, voy a las 12 del mediodía y cuando llego a la casa del chico, estos se habían ido a la mañana temprano. Te dejaron, me habían dejado solo, no me habían avisado nada. Yo, caprichoso, y mi viejo que me va con todos los gustos, agarro y me trajo mi viejo. Entrené. Y de ahí no falté nunca más. ¿De una al jockey o...? No faltó nunca más. No. Bueno, ahí he venido a decir. De ahí seguí jugando. Casi he venido siempre. Che, Tuco, ¿y de una al jockey? De una al jockey. Porque venían estos amigos, digamos. Después uno dejó a las 2 semanas. Dejó porque lo bajaron de categoría. Yo y él estábamos jugando en la categoría más grande, que era sexta. Y éramos séptima. A él lo bajan y a mí no. Y como quería jugar con el otro chico, deja de jugar. Uh-huh. Y el otro año no empezó más. ¿No empezó más? No. Yo seguí porque seguí en contacto con algunos chicos de acá. Y ahí, bueno, te empezaste a hacer amigos. Sí, me empecé a hacer amigos. Después, yo no me dejaba a mis viejos venir a salir acá. Medio como que nos rompieron bolas los años. Empecé a venir a salir acá, pero juntándome con los chicos siempre. Bien, ¿y ahora te llevas bien con los negros? Sí, desde... ¿Has hecho amigos? Sí, muchos amigos.
muchos amigos. En el plantel superior ahora, de los que jugaban conmigo de chico que ahora dejaron, sigo siendo amigos. No sé, ¿y eso, cuál era tu cámara? ¿Quién eran tus compañeros? Que hoy estén jugando. Que estén jugando. Mati Bromelo, el César Frutero, el Franco Ciencia. El gato que se sumó. ¿Franco Ciencia tiene tu edad? Sí. Bueno, yo jugué, es un año más grande, nada más que yo jugaba con eso. Después el gato que después se sumó en 17. Y después los otros personajes que dejaron. El zurdo, Fassi. ¿Solito Mignola? Sí, Solito Mignola. Fassi, Coballo, todos esos, todos esos cuerpos, eran todos esos en la cama. Todos en la cama, tú. Sí. Lindos personajes. ¿Y siempre jugaste Pilar, primera línea? Sí, era Pilar izquierdo. Desde chiquito hasta M17 más o menos, que me agarró bicho, me dijo que si quería seguir jugando de izquierdo, que bajara de kilo. Me pasó a derecho. Y ahí, de derecho. Y ahí, derecho. No, de kilo. Nunca bajé de kilo, nada. Claro, me voy a mi casa, me vuelvo. Bueno, Tuquito, como verás, esto. Ya estamos. Altas horas de la noche. Se va a convertir en zapallo la carroza. Este es un concurso en el cual estamos haciendo con la gente del plantel superior. Y bueno, ponemos el Pitu, que es el maestro chefero, pone un par de puntajes de acuerdo a lo realizado con un par de ítems que tienen que ver con la cocina. Vos cocina poco y nada. No te gusta. Pero cosas muy básicas. Cosas más simples. Sí, cosas que las hacen un ratito. Está. Pero ¿y te gusta? No, comida elaborada. ¿Pero te gusta cocinar? Como algo, sí, me gusta cocinar, pero cocinar. Algo como lo que iba a venir a hacer, preparado, algo que a vos no te gustaba. No, yo no dije, a mí cómo, a mí no me va a gustar. ¿Cómo fue Pitufo el club? Yo dije, amigo, ¿no me gusta? ¿Qué no me dijo? Sí, no estaba. No, ¿cómo va a cocinar polenta? ¿Cómo va a cocinar polenta con salsa? Si Francho hizo la salsa, y bueno, fue Francho. Listo, te vamos, listo, ahora viene el puntaje. Bueno, como verás tú que esto tiene un puntaje, que lo va a poner el Pitu. Y son tres ítems. El primero tiene que ver con preparación. ¿Así era? Sí, preparación e higiene. Preparación e higiene. Bueno, Tuco, siendo 12 menos 5. 12 menos 5. Recién terminamos de cenar. El ítem es preparación e higiene. Viste muy bien el higiene, Tuco. Esa es preparación. El higiene muy bien. Muy bien, Tuco, el higiene. Cuidado, lavó las tablas, se preparó bien, usó bien el delantal y demás. Sí. Pero bueno, le dio tiempo a las cosas. En cuanto a la preparación, lerdo. Técnica. Lerdo. Falta de. Entusiasta, un chico entusiasta, porque preparó un plato que lleva muchos pasos de elaboración. Claro, sí. Hacer todo un proceso con el pollo, con la verdura. Y lo ha visto hoy al mediodía. No lo venía viendo. Así que bueno, Tuco, en lo que es preparación e higiene, no por la higiene, sino por la preparación, le vamos a poner un 4. Un 4. Aprobado ahí, pero. Es un sogazo. Sí. Por los tiempos, más de todo. Y 3 horas y media. 3 horitas y media. No, 3 horitas y media. No le creas al puro, que no era las 8:30 cuando arrancó. ¿A qué hora arrancó? 8:30. Yo no te estoy tirando. Cuestión de tiempo, tú con nunca te pongas un restaurante. Sí. O arrancar la madrugada de hacer el comer más temprano. Que venga con pedido. Que venga con pedido. Bueno, eso entonces es un 4, una nota baja para el promedio general. Baja. Bajísimo. Segundo. Presentación. Presentación del plato. Esto que trajiste bien, acá. Bien presentado el plato. Le hubiese faltado, como siempre hablamos, un poquito de altura. Cruzar uno, le da un poquito de altura al plato, altura y a la vista, claro, para que a la vista queda un poquito mejor. No es tan chato el plato, si le ponemos a la vista, uno cruzadito y es simple. Con las dos bolitas de fraile también. Un buen acompañamiento con una salsita ahí, que hicieron ahí a último momento. De presentación estuvo muy bien. Muy bien. Presentación discreta, linda, somera, por ahí las alturas. Bien. Las cantidades bien.
Bien. Dos bombas con tres brochets para una persona, está bien. Está bien, la. Tuco va a tener un 7. Un 7, un lindo puntaje, Tuquinino. Lindo puntaje, Tuquinino. Tú comiste 6 brochets. Un 7. 7. Bolita, bolita. Bueno, y por último tenemos sabores y texturas del plato. En cuanto a texturas y sabores, muy bien. Bien. Muy bien. Porque es un plato muy sabroso, tenía mostaza. Las verduras que en el brochet quedan como un poquito crujientes al medio. El pimiento, la cebolla. Estaba muy bien la textura, estaban muy bien los sabores. Poquito frío. Fresco. Poquito. Y 3 horas y media se enfrió. Poquito frío. Sí. Me hubiese ahorrado tiempo, si lo hubiese sacado a las 3 horas, estaba claro. Sí. A las 3 horas lo sacó del horno y tuvo media hora de enfriando afuera. Y lo estuvo aireando un poco, Pero ese pequeño detalle de que estaba frío nada más, estaba muy bien de sabor, muy sabroso. La salsita muy rica y demás. Sabiendo que él es una persona que, bueno, tiene un poquito de tensión arterial, que no es de condimentar las comidas, acá estuvo muy bien condimentada para la gente. Condimentó para la gente que come con sal. Y él se hizo su. Y él se hizo lo suyo sin sal. Muy bien. Habla muy bien de Tuco, se está cuidando. Sí. Así que a Tuco en lo que es sabor y texturas, le vamos a poner un 6. Sí, estaba muy frío. Lo fresco. El mío estaba frío. Pero yo sí, le pone el puro. 6 brochets. Ese sí es. Y uno se lo comió caliente y hirviendo allá. Tipo chupetín bolita. Bueno, así que un 4, un 7, un 6. El puntaje de Tuquito. No es un mal puntaje para un principiante. Tuquito, No, come tranquilo. Bueno, Tuquito. Ya casi se ha hecho, tenemos que ir a ver los Juegos Olímpicos que arrancan a las 5 de la mañana, ya estamos viendo. Muchísimas gracias por prestarte a esto, Tuquito. Espero que le hayas pasado bien, que hayas disfrutado. Más allá que te hemos jodido un poco, te hemos molestado un poco tiempo. Esperemos fundamentalmente que le hayas pasado bien, que hayas disfrutado de esto. Así que bueno, las últimas palabras para cerrar el programa son tuyas, Tuco. Saludo, agradecimiento a quien quieres y bueno, nos estamos viendo. Agradecimiento a nadie, porque mi viejo me podría haber dado un plato más fácil. Y saludo a mi familia y a los chicos. ¿Te ven allá? ¿Ven este programa o no? No, por el Facebook. Lo pueden ver por Facebook. Por el Facebook, esto va a ser subido al Facebook, así que lo van a poder ver el mañanetero, las chicas. ¿Novio tuvo? ¿Novio? No. Si estás de novio. No, tampoco. ¿Dudaste? Porque cuando dijiste novio, sé que dudaste. No, estás de novio. No. Pero estabas saliendo con la chica. Algo así. Estabas intimando. ¿Cómo intimando? Queda raro. No queda raro, estabas intimando. Ni novio, ni bueno, mira, algo ahí. Bueno, algo ahí. ¿Te mandamos saludos a sus odichos? Sí, ¿no? Sí, puedo mandar saludos. ¿Nombre? No. No importa el nombre. Ah, no importa el nombre, pero ella sabe. Sí. Ella sabe quién es. Bueno, para vos, chiquita. Para vos, bebota. Acá está el Tuco. Bueno, muchísimas gracias, como dijo Alan, a Calle Umbar, a los sponsors que tanto hablan y no olvidamos, Carnicería Noé, Carnicería Bocardo, la gente de Valfrey. Muchísimas gracias a todos, así que nos estamos viendo en el próximo Yo Cocino. Gracias, Vanita.